en nuestra edición de hoy. Gerardo Martínez destacó el empleo histórico en la industria de la construcción y enalteció a Massa ante los empresarios del sector. Marta Pujadas resaltó el compromiso de la ICM para lograr la equidad de género en el mundo del trabajo. La construcción detuvo su crecimiento en el mes de mayo. BATEP 2023, punto de encuentro de la industria de la construcción y la vivienda. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, participó junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, y al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, del cierre de la convención anual de Camarco. Martínez, en su exposición en la apertura de la 68ª Convención Anual de la Cámara Empresaria de la Actividad, destacó el récord histórico de empleo en la industria de la construcción y brindó un fuerte apoyo al ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, ante los empresarios del sector. Cuando encontramos una mirada con un valor de desarrollo estratégico y productivo, como recién hemos escuchado en el anuncio del presidente de la Cámara, indudablemente a los trabajadores eso nos genera un agrado muy importante porque vemos una capacidad de solvencia y un desarrollo estratégico de los empresarios que son los que nos dan la oportunidad de mostrar con nuestra capacidad, con nuestra fortaleza y nuestro conocimiento para que justamente las obras se puedan realizar. Las obras en toda su magnitud, teniendo en cuenta que teniendo los potenciales que hay en Argentina y teniendo una cámara y una organización sindical que tiene una mirada solvente con un desarrollo estratégico que nos da la oportunidad de compartir diseños y propuestas sin que eso signifique perder la soberanía de los intereses que cada uno de nosotros representamos. Pero somos conscientes tanto del sector de la Cámara como de la UOCRA, que esta es una industria madre. Es una industria que potencia la capacidad y los recursos y las necesidades que tiene la Argentina para crecer, para desarrollarse. Necesitamos que la política sea la llave maestra para que resolver estos problemas estructurales que se presentan en nuestro país. Los problemas estructurales que tenemos en Argentina no se resuelven con una discusión ideológica. La pobreza se tiene que resolver no discutiendo ideológicamente, sino generando las medidas necesarias como para que haya inversión, para que haya previsibilidad, seguridad jurídica y para que haya confianza. Y creo que esto no solamente puede caer bien al sector empresario, también es parte de lo que presenta y necesita la sociedad civil. Necesitamos previsibilidad, necesitamos tener una luz de esperanza. Indudablemente, en Argentina no estamos acostumbrados a ver el nivel de pobreza, el nivel de situación de familias que quieren trabajar y no consiguen trabajo. Vemos una cierta situación planteada en millones de argentinos que viven del subsidio del Estado, que no pueden tener un desarrollo de su vida a partir del trabajo. Creemos que estos problemas estructurales se resuelven concertando, dialogando, trazando un camino donde nadie pueda, no tenga la necesidad de perder su identidad político-partidaria. Pero sí me parece que tiene que haber un razonamiento que gire por encima de esos intereses sectoriales y que busquen de ahondar un criterio con una plataforma de encuentro, una plataforma donde todos podamos ser parte de la discusión y de los problemas que se tienen que resolver y de las definiciones que hay que tomar. Creemos que es una etapa, digamos, compleja la que estamos viviendo y entendemos que este año, donde vamos a cumplir 40 años de democracia, tenemos la oportunidad de ratificar ese momento en un proceso electoral que dentro de pocos meses vamos a dilucidar con el veredicto de las urnas y el voto soberano del pueblo argentino. Creemos que esta oportunidad nos tiene que marcar un camino diferente, distinto. Pensamos que es una gran oportunidad como para que los distintos referentes
que se presentan para ser futuros presidentes entiendan y comprendan de que la mejor manera de trazar un camino y resolver los problemas estructurales es dialogando y concertando. Vale la pena reiterarlo muchas veces porque es lo que no vemos, no observamos como una decisión clara por parte de las distintas fuerzas políticas. Yo les quiero decir que en este momento estamos teniendo en la actividad vinculada a la UOCRA casi 470.000 trabajadores bajo relación de dependencia. Y venimos de haber tenido 250.000. Muestra eso que algo nadie puede entender. Uno le toca a veces estar recorriendo distintos escenarios internacionales y decir de que en un país que tenemos una inflación como la que tenemos, tengamos en una actividad tan vinculada a la inversión y al desarrollo que pueda tener la inversión del Estado y a los emprendedores que apuestan a hacer distintos emprendimientos para generar distintos tipos, digamos, de construcciones, que tengamos 470.000 trabajadores vinculados a la UOCRA. Pero si sumamos todos los sectores que están vinculados a la industria de la construcción, tendríamos que estar hablando casi de 600.000 trabajadores, teniendo en cuenta la cantidad de arquitectos, calculistas, diseñadores, mandos medios, empleados de las empresas. Quiere decir que tenemos la oportunidad en serio de trazar un camino diferente. Por eso no tenemos una mirada, digamos, en este momento de angustia. Sí, la estamos pasando mal, pero tenemos una luz de esperanza. Una luz de esperanza porque en este año vamos a tener la oportunidad de poder elegir a un nuevo presidente. Y creo, y yo quiero destacar, con mucho respeto lo digo, de tener un ministro de Economía que afrontó las contingencias y la responsabilidad política de asumir en ese momento donde estábamos en una situación muy crítica y que ahora redobla la apuesta para decir que también quiere ser el candidato para ser el presidente de todos los argentinos. Nosotros confiamos en esa oportunidad, creemos que es una alternativa válida. Ustedes saben de quién se trata, lo conocen muy bien, saben que tiene sustentabilidad en el criterio, en el desarrollo, sobre la base del diálogo, la concertación y para sacar adelante a Argentina ante estos momentos de gravedad que estamos viviendo. Muchas gracias. En la quinta conferencia regional de la Federación Sindical Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, ICM, Marta Pujadas, presidenta del Comité Internacional de Mujeres y del Comité Regional de Mujeres de América Latina y el Caribe, en representación de la UOCRA, destacó el compromiso para lograr la equidad de género en los sectores de la ICM y fortalecer las organizaciones sindicales para la defensa de los derechos socio laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Donde estuvimos las 5 integrantes titulares, 18 participantes y 5 invitados especiales, compañeras y compañeros de otros continentes que nos vinieron a acompañar. También tuvimos nuestra conferencia Mujeres en Oficio, un día y medio de análisis, reflexión e información con profundo intercambio de experiencias, pero no solamente hablando de las mujeres, no hablando de los trabajadores y los trabajadores. No solamente hablamos de los derechos sociolaborales, de la igualdad de género, de la participación, sino también hablamos del fortalecimiento de nuestras democracias y de estar atentos a la afectación del derecho de huelga de algunos gobiernos en nuestra región. Estamos en Bogotá también para celebrar esta conferencia regional, donde también en el día de mañana uno de los temas que esperamos que traten y aprueben va a ser nuestra resolución de alto de la cultura machista de Latinoamérica y el Caribe. Por último, agradecer la participación activa de todos y todas, de compañeros y compañeras, resaltar el trabajo de la oficina, que nos apoyó totalmente, y también es importante que para mí, no es ser autorreferencial, pero para mí es un orgullo ser presidenta del Comité Regional de Mujeres, pero también del Comité Internacional de Mujeres de la ICM. Y también todo esto implica, y este es el lugar, un compromiso de toda la región, porque estoy segura que vamos a liderar
todas las acciones para la igualdad de género y para defender los derechos sociolaborales de nuestras trabajadoras y trabajadores en la región y en el mundo. Confío plenamente en la región, plenamente en nuestros sindicatos afiliados, en nuestras conducciones y en el trabajo que vamos a hacer de la oficina. En esta conferencia fuimos el 25%. Estamos contentas, pero queremos más. Así como lo hemos perdido, tendremos oportunidad de pedir más, que seremos más. Así que todos y todas haremos que suceda. Muchísimas gracias. La actividad en la industria de la construcción detuvo su marcha en el mes de mayo, luego de crecer en los meses de enero, marzo y abril. Durante el quinto mes del año, la actividad sectorial cayó un 2,2% con relación al mes anterior. Por su parte, en mayo, el indicador sintético de la actividad de la construcción, ISAC, que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, mostró una baja de 2,9% respecto a igual mes de 2022. Se llevó a cabo la 28ª edición de la Exposición Internacional de la Industria de la Construcción y la Vivienda, BATEV 2023, evento donde profesionales, desarrollistas y constructores se dan cita en uno de los puntos de encuentro más relevantes del sector. Del panorama actual y las perspectivas a futuro en la industria de la construcción, dialogamos con varios referentes de la actividad que se dieron cita en la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, BATEV 2023. Yo creo que Argentina tiene que solucionar muchos desajustes de la macroeconomía que tiene y centralmente bajar drásticamente la inflación. A mí me parece que no puede ser que Argentina sea uno de los pocos países del mundo, salvo países muy marginales, que no haya podido combatir la inflación a lo largo de las últimas décadas, porque no es un problema de este gobierno ni del anterior. Hace décadas que Argentina convive con altas inflaciones, obviamente hablemos también de las hiperinflaciones que vivimos, y claramente no es sostenible un país con estos niveles de inflación, o sea que a mí me gustaría que la clase política, y obviamente acompañado por los dirigentes empresarios, sindicales y demás, puedan de una vez por todas tomar las riendas necesarias para bajar los desajustes, repito, macroeconómicos, entre los cuales el principal es la inflación. Sabemos que hay un problema de gasto fiscal. Bueno, sin abundar en detalle, digo, esto es lo que estamos esperando. En particular, en lo que a nosotros respecta, a la industria de la construcción, nosotros sostenemos que hay un gigantesco déficit de infraestructura también por décadas de baja inversión en Argentina y esperamos que se mantenga y no que los próximos gobiernos vuelvan a no invertir en infraestructura. Nosotros decimos, y nuestro colega de la UOCRA, Gerardo Martínez, sostiene que tenemos una alianza estratégica con la UOCRA que se mantiene a lo largo de hace ya muchos años. Bueno, es un efecto de convivencia y de trabajo en equipo. Justamente el lema de la convención de este año fue trabajo en equipo. Y lo hicimos sobre la base del gran éxito que creo que todos celebramos de la selección argentina de fútbol en el Mundial. Un equipo humilde, un equipo trabajador, un equipo con un enorme bajo perfil que se consagró campeón del mundo. Bueno, ¿por qué? Por trabajo en equipo, por tirar todos para el mismo lado, por pensar cuál es el objetivo y trabajar para conseguirlo. Creo que si en Argentina todas las fuerzas que quieren un país normal, nada más que un país normal, podemos confluir para tratar de lograr ese objetivo, Argentina tiene que tener un gigantesco futuro. Minería, vaca muerta, agro, en fin, tenemos todo lo que el mundo demanda, tenemos la posibilidad de duplicar rápidamente en pocos años las exportaciones en Argentina. Podemos bajar la pobreza rápidamente, pero bueno, tenemos que hacer las cosas que hay que hacer. Y para eso hay que trabajar en equipo
Y el ejemplo nuestro con la UOCRA es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo redunda en éxitos tanto para la UOCRA como para la Cámara. Y abogamos por eso. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos un gran nivel de actividad en nuestra industria y en el resto de los países de Latinoamérica, en la gran mayoría, la actividad está muy deprimida, ¿no? Con lo cual, la realidad es que no existe una única receta, sino que tenemos que ir aprendiendo de lo mejor de que hacen otros países, créditos hipotecarios, más del 20% del PBI justamente otorgados en esos créditos, que combaten la pobreza, que combaten la desigualdad, y Argentina, por ejemplo, menos de un 1% de créditos hipotecarios, ¿no? Con lo cual, tienen estados no tan endeudados, digamos, hoy básicamente nuestro estado nacional está captando, ¿no?, más del 70% de los depósitos bancarios, ¿no?, bajo diferentes formas, inclusive los fondos del ANSES, que deberían servir básicamente para poder diagramar planes a mediano y largo plazo, sobre todo de construcción de viviendas, que es un poco lo que hoy nos convoca. Con lo cual, ese tipo de objetivos, el desendeudar el Estado, tanto a niveles nacionales, como pasa con los bancos nacionales como ANSES, como a niveles internacionales, debe ser un gran objetivo cuando nuestro país vuelva a la senda del superávit comercial grueso, en función de lo que tenemos por delante: Vaca Muerta, litio, minería, renovables. Tenemos todo. Bueno, lo que pasa es que cuando ingresen más fondos, lo que tenemos que hacer es empezar a pagar nuestras deudas. Básicamente representa a los 19 países, desde México hasta Argentina, que constituyen lo que es Latinoamérica y el Caribe, y sus cámaras empresariales, ¿no? Así como acá tenemos nuestra Cámara Argentina y Cámara Peruana, Colombiana, Brasilera, en fin, bueno, todas las cámaras son las socias básicamente de la federación, y básicamente lo que hacemos es tener un termómetro de lo que pasa a nivel Latinoamérica, así como tenemos en cada uno de nuestros países de lo que pasa en cada una de las provincias y en la nación, ¿no? El objetivo de la EB es desde siempre promover el acceso a la vivienda, ¿sí? Nace a fines de los 60, en realidad, ya tenemos más de 54 años, y lo que ha pasado en ese interín de tiempo tan largo es sucesivas ventanas donde la macro acompaña o la macro no acompaña, el crédito acompaña o el crédito no acompaña, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese tiempo hemos tenido coherencia en plantear que lo que necesitamos es condiciones macro sostenibles, crédito sustentable para poder promover el acceso a la vivienda. Está trabajando hace tiempo en lo que se llama la Mesa de la Vivienda, con todas las entidades del sector unidas, lo cual me parece también es un avance importante, y siempre en la búsqueda de proponer alternativas y nuevas ideas para políticas públicas que favorezcan la construcción de viviendas, la construcción en general, y bueno, que el sector esté lo más pujante posible, porque sabemos que es un sector que es dinamizador, digamos, de otras industrias, que es mano de obra intensivo. Entonces creo que tiene muchos condimentos interesantes como para realmente motivar a que este sector crezca, ¿no? Con la labor de un montón de mujeres que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, desde que tuvimos las primeras mujeres como Fluvia Villa, que ha trabajado y que hizo el cementerio de Chacarita, hasta un montón de otras mujeres como Flora Mantiola, Josefina Santos, Carmen Córdoba, por mencionar unas generaciones anteriores. Nosotros hemos dado premios de reconocimiento a arquitectas como Débora Di Veroli, que lamentablemente el año pasado nos dejó, Teresa Egoscue, o sea, podríamos hablar Nani Arias, podríamos hablar de un montón de arquitectas que están haciendo, que han hecho camino en este trabajo de la mujer profesional, y yo solamente soy un eslabón más en este paso hacia una mayor equidad e igualdad entre los géneros. Esto fue Con Más Info.